Si por lo que te están pidiendo por un piso en Logroño prefieres vivir en un adosado y no te importa salir de Villa Mediana, entonces tienes que ver este. 3 dormitorios y 2 baños, que los tienes, pero además bajo cubierta diáfano para que hagas lo que quieras. Garaje para 2 vehículos, merendero, porche y este jardín de 90 metros con salida a zona común con piscina. Dame un minuto. Por cierto, antes de ver el adosado, quiero pedirte que si te gusta, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a verlo. La urbanización, según vienes de Logroño, en la zona residencial de Villa Mediana, junto al Villa Cañas. Entre las calles Najerín, la de abajo, y Caballeros Templarios. Esta, la nuestra, la casa que quiero que veas, mejor entrar por aquí. La urbanización, con un corredor central, adosados a ambos lados. El nuestro, el que quiero que veas, este. Esta sería la entrada peatonal. Pero vamos a comenzar por abajo, para que veas cómo sería el día a día llegando con tu coche. Esta es la planta de garajes, por entrada por la calle Najerín. Entrarías con tu coche y accederías al garaje. Como ves, para los vehículos, un armario encontrado para dejar cosas a modo trasero. Y ya, por aquí. Quería que vieras esta parte, comenzar por aquí, porque creo que es donde pasarás gran parte de tu tiempo. Las escaleras de acceso a la vivienda, detrás de esta puerta un aseo para dar servicio a esta zona y este el merendero. 25 metros cuadrados con cocina. Por aquí la salida a este porche, como ves, cubierto y seguido 90 metros cuadrados de jardín con una buena orientación y al fondo la salida a la zona común con piscina. Vamos a verla. Este sería el recorrido que harías para llegar a la piscina. Ahora quiero mostrarte la distribución. Esta, la entrada peatonal con un aseo, cocina, y este, el salón, en L y con una terraza. Esta es la planta primera, la zona de noche, con 3 dormitorios y 2 baños, uno en suite. Vamos a recorrerla. Este, el primero de los dormitorios. Por aquí, el segundo. El primero de los baños, completo y con bañera. Y por último, el dormitorio principal, el suite, con armario encontrado y revestido. Y en esta zona, 2 armarios más a ambos lados, con el baño. Y este, el bajo cubierta, diáfano, en forma de U, con 2 ventanas de luz y además, aire acondicionado. Cuanto a materiales, las puertas de madera, el suelo de parqué está frotado, quizás tengas que hacer algo. Las ventanas de aluminio con cristal de Climalit y, por cierto, la calefacción individual de gas. ¿Por qué me parece interesante este adosado? Porque estás en unos importes parecidos a lo que puede costar un piso en Logroño, pero aquí tienes algo más. Segundo, ese algo más para mí, la planta baja, un garaje para 2 vehículos, merendero, terraza o porche, un jardín de 90 metros, salida a la zona común con piscina. Por contra, pues la construcción es del año 2002 y bueno, pues está algo trotado, tendrás que hacerle alguna cosa, pero eso es salvable. En resumen, algo más que un piso en la zona residencial de Villa Mediana. Si buscas algo así, este lo tienes que ver. Ven a conocerlo. Si por lo que te están pidiendo en un piso en Logroño. Por un piso. ¿Tienes? Ah, pero además, bajo cubierta. Ese. Va. Bueno, va. Si por lo que te están pidiendo en un piso en Logroño, ¿valoras? No, prefieres. La nuestra, por cercanía, mejor entrar por Caballeros Templarios. Vamos a ver. Esta, la urbanización, con un corredor central adosado. A ambos lados, el nuestro, este, en este lado, el segundo. Vamos a ver.
Lo que quiero que veas, mejor entrar por aquí. Vamos a ver. 25 metros cuadrados de merendero con cocina y ya por aquí salida a por... Espera, muy rápido. Va. Ahora quiero mostrarte la distribución del resto de plantas. Esta es la entrada peatonal con un aseo para dar servicio a la planta. Yo diría hasta la planta alfonaría. Por contra, pues la construcción es del 2002 y se nota el paso del tiempo. Tendrás que hacerle alguna cosa, algún retoque. Está bien. Va subiendo las escaleras para que se te vea desde ahí. Va. Va. En resumen, algo más que un piso en la zona residencial de Villa Mediana. Si buscas algo así, este lo tienes que conocer. Lo tienes que ver. Ven a conocerlo.